Bueno, buenos días a todos. Esto es marinada que se plantó en invierno del 2020. Este árbol cuando se plantó no llegaban al punto de la cruz, la mayoría eran más bajos. Entonces el año pasado se aprovechó para subirlos otra vez en punto de la, hasta el punto de la cruz, y si alguno ya había llegado el año anterior al punto de la cruz, cuando se podó en invierno se dejó ya un poquitín las madres marcadas, pero poca cosa. La mayoría están todos al punto de la cruz. Entonces este año, es claro, estos árboles cuando han despegado, son árboles que hacía un año que estaban aquí ya en el campo y han despegado muy fuertes. ¿Qué habría que hacer aquí a la poda ahora que hacemos aquí en verde? Esto es un marco muy estrecho, porque entre árboles, son 2 metros entre árboles, 2,5, entre árboles un marco estrecho, hacemos un vaso, aquí haremos. Entonces, ¿ahora qué hay que hacer aquí? Todas las ramas estas de aquí de alrededor son ramas muy grandes que se tienen que sacar o se tienen que despuntar. Se tenían que haber despuntado antes. ¿Para qué? Porque estas ramas no nos interesan para formar nada del árbol, solo estas ramas nos interesan para que haya hoja, que trabajen y que ayuden al árbol a que se haga grande. Entonces estas ramas de aquí, ahora ya están pasadas ya, pero estas ramas cuando tenían un palmo y medio, se tenían que haber cortado estas ramas de aquí. ¿Para qué? Porque estas ramas al parar hacen una parada de que luego volverán a brotar, pero hay mucha hoja aquí pegada en el tronco y luego pues sirven para engrosar el tronco. Entonces esto de aquí se tenía que haber hecho ya hace bastantes días, haber cortado así, y entonces de aquí volverían a brotar. Ahora, ¿qué pasa? Estas ramas de aquí podemos hacer lo mismo, cortar, lo que pasa es que ahora tienen una parada muy fuerte al río tanto. ¿Qué haría yo? Yo estas ramas tan fuertes que están tan abajo, esas tan fuertes de aquí, yo casi que las cortaría, las de abajo de todo. ¿Por qué? Porque son ramas muy fuertes y para que no cuelguen, para no tocarlas con la herbicida, lo que sea, yo las demasiado bajas las cortaría. Y las otras, pues hay que retrasar así, las partes de abajo. La parte de arriba del árbol, ¿qué hacemos? Pues aquí queremos una copa con 4, 5, 6, 7, 8 madres, cuatro ramas que llenen toda la copa del árbol. Y yo, ¿qué hay que hacer con estas ramas? Pues marinada es una variedad que le cuesta un poco de ramificar, le cuesta sacar ramas. Entonces, ¿qué hacemos para hacerla ramificar? Pues tenemos que hacer despuntes. Estos despuntes, aquí ahora en verano hay que hacer un despunte ya. ¿Para qué? Para pararla y hacerla ramificar, hacerla llenar de ramas. Pues este despunte también, ¿qué pasa aquí? Ya vamos un poco tarde, tenía que estar hecho este despunte de aquí. ¿Por qué? Porque normalmente este despunte lo hacemos cuando las ramas pues tienen entre 50 centímetros, hacemos el primer despunte y lo dejamos sobre 40. Esto ahora ya está pasado. Pero bueno, ahora para aquí pues le haremos igual, ¿ves? ¿Qué pasa? Que lo bueno es hacer este despunte, ¿ves? Cuando las ramas aún no han salido, los he anticipado. Entonces hacemos el despunte y tiene una parada muy mínima y enseguida el árbol empieza a trabajar otra vez. Entonces, ahora tenemos que hacer esto. ¿Qué pasará? Ahora aquí tiene una parada y de cada rama de aquí pues saldrán 3 o 4. Porque aquí ahora los anticipados que te han salido no los quitas. A ver, no, ¿quieres decir esto de aquí? Sí. Si lo corto. ¿Qué pasa? Que al cortar por arriba aquí ya los he cortado, ya me volverán a brotar. O sea, lo que pasa es que no es lo mismo hacer este corte. En invierno sí, en invierno sí, en invierno cogería y lo limpiaría un poquitín, pero ahora en verano no. En verano es una poda, no es una poda tan ajustada. Es decir, ¿qué pasa? Que yo, si lo hacemos a tiempo, me gusta hacer solo despuntar un poquitín la rama, los anticipados aún no han salido, esta rama la tienes parada pocos días y enseguida te empieza a brotar y los anticipados te salen con una buena orientación. En marinada tampoco hay, no tienes que preocuparte mucho, porque como es una variedad que ramifica poco, al ramificar poco, al cortar salen pocas ramas y normalmente salen con una buena orientación. Si es una variedad que ramifica mucho, normalmente a veces salen las ramas un poquitín más abiertas, pero al ser esta no, tampoco hay mucho problema. Entonces aquí pues esto, ¿ves? Se puede, yo las de abajo de todo, las, y alguna de estas tan fuertes las quitaría. ¿Qué pasa? Que estas ramas, si las cortamos antes, que no se hagan tan gordas, ¿qué pasa? Que no se endurecen tanto y no hacen muy gordas, y luego, porque el invierno que viene, estas ramas de aquí las tenemos que recortar todas. Si se hacen muy grandes estas ramas, cuando cortamos hacemos mucha herida, y tampoco interesa que haya tanta herida. Por esto, lo importante es hacer los cortes estos pronto.
¿Ves? Ya está. Y entonces ya se va a volver a enderezar. Ya está. Pero lo repito, esto vamos un poquitín tarde, si tenía que estar hecho, porque ves estos crecimientos más grandes que tiene esto de aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Una otra cosa? Esto se tiene que hacer hace 15 días. 15 primeros de mayo, que se tenía que hacer esto primeros de mayo. ¿Por qué? Porque las ramas te llegaron justo aquí, estas ramas de aquí hubieran sido más pequeñas, o hasta incluso, primero, esto o a lo mejor a medio abril, final de abril, pudieras haber pasado y las ramas laterales haberles hecho un despunte ya. Entonces, haces un despunte a las ramas laterales, al cortar estas y estas dejarlas, pegan un tirón y luego vuelves a pasar y ya cortas arriba y si hace falta vuelves a cortar a los lados ya. Pero al cortarlas de los lados, empujas a que el árbol te crezca mucho más rápido, ¿sabéis? Aún se está a tiempo hacerlo, porque hay que hacerlo en esto, porque si no lo hacemos, aquí habrá unos crecimientos que tendrán 2 metros o 2,5 metros con pocas con ramas poco ramificadas y a lo mejor se van todas de un lado si se gira el aire. De cortarlas, hay que cortarlas. Luego, ¿qué va a pasar aquí? Esto lo dejas y luego cuando vendremos en invierno, todas estas ramas de aquí las vamos a cortar a rans. Aquí dentro, si hace falta, se aclarará alguna y la parte de arriba ya valoraremos si se vuelve a cortar o no se vuelve a cortar. Depende del crecimiento que tenga, depende del número de ramas que haya y de cómo se vea. ¿Y ahora podría sacar alguna de ahí? Yo ahora no me pondría aquí a sacar. Se podría sacar alguna rama, pero es difícil ahora sacar alguna rama. Porque a mí, hay alguna rama central, alguna cosa, por ejemplo, aquí en este árbol, dices, esta de aquí a lo mejor puede sobrar. Pues si esta puede sobrar, se podría hacer. Pero yo, es una poda que de momento no lo haría. Y si esto lo tuviera que hacer, sacar alguna rama, lo haría más para adelante. Es decir, ahora hace 15 días hubiera hecho esto y luego, pues a final de junio o lo que sea, si veo alguna rama clara que la tengo que sacar, pasaría y la quitaría. Tan pronto no, porque a veces confías de unas ramas y por lo que sea, por el aire, por alguna cosa, se te pierde alguna rama y que no te falte ramas. Yo ahora quitar ramas de dentro no. Ahora, a final de junio por allí quieres pasar y que ya se ve claro cómo te queda el árbol, quieres quitar alguna, puedes pasar. Pero si las dejas todas y lo haces en invierno, tampoco pasa nada. Tampoco pasa nada. Sí, no, no, se puede ser. Pues siempre, en verano, cuando hacemos una poda, delante de una rama, si tenemos alguna duda, siempre es mejor dejarla. A veces en invierno, pues es otra de ellas, pero en verano, delante de una rama que a veces no sabemos lo que hacerle, vale más siempre dejarla. Y entonces en invierno ya valorarás si te hace falta o no te hace, y no te hace falta. Se puede parar por el calor, pero muchas veces, ahora el mes de junio, es el mosquito que te los para también, ¿sabes? ¿Eh? Y así es como quedarían los árboles. Es como quedarían los árboles, aquí. Aquí hace 15 días que se ha hecho el despunte, ¿ya? ¿Veis? Al hacer el despunte, ¿veis las ramas que han salido ya? ¿Cómo salen bien? ¿Ves que una orientación? Imagínate, que ahora cortamos aquí, esto no lo tendríamos aquí, las tenemos, y si te fijas, tienen una buena orientación. Cada rama tiene dos, tiene tres. Pero hay una buena, tienen una buena orientación estas ramas de aquí. Es, pasaron y los laterales también los han cortado. ¿Ves qué diferencia de sección de tronco hay en estas ramas a las de allá? Porque al cortarlas, las han frenado. ¿Qué tendrán que hacer aquí? Aquí, a la parte de arriba, no hará falta hacerles nada más este verano, las partes de arriba. Yo las partes laterales las tendrán que volver a pasar a cortar. Aún es pronto, pero a lo mejor en una semana, 10 días, que estas ramas de aquí las tendrás aquí, ¿eh? Habrá que pasarlas a cortar, porque si no se harán demasiado grandes. Este despunte, en el momento que se hizo, como solo se tocó la punta, el árbol tuvo una parada muy pequeña, y mira como las ramas laterales, y qué buscamos, que de una rama principal, pues ahora hay tres, hay dos, hay tres de buenas. Multiplicamos más las ramas, son variedades que llenan poco, pues vale la pena hacerla, para que salgan más ramas. Y luego otra cosa, si dejamos las ramas largas sin cortar, muchas veces te viene un día de aire ahora en junio y se trincan, las ramas se parten de aquí, se parten. Cuando las paras así, esta poco de parada que las haces, la rama se refuerza y aguanta mucho más, y ahora el aire ya no la tira, ¿sabes? Entonces
vale la pena de hacer estos despuntes. Porque claro, eso también se puede hacer porque es regadío. Un señor me ha preguntado si cortaría, las tiene en secano, le he dicho, en secano no cortaría. ¿Por qué? Porque haces una parada muy fuerte y no sabes de aquí para allá lo que va a pasar. La primavera normalmente es buena, pero el verano es malo. Entonces, cuando hacemos el corte, paramos la rama y no interesa en secano. Pero aquí sí. Entonces, de aquí, ¿qué harán? De aquí unos... De aquí, yo pienso que de aquí una semana o 10 días, pues tendrán que pasar otra vez y esto de aquí, volverlo a recortar. ¿Para qué? Para que estas ramas queden frenadas, no crezcan y la fuerza se vaya arriba, la fuerza, y crezca para arriba. Y luego cuando llegará invierno, todo lo de abajo, todo afuera. Y aquí, si hay alguna que sobra, también se va a quitar, y hasta incluso del despunte de aquí, si se ve que hay muchas, también se puede quitar alguna. Y arriba, a lo mejor, volver a cortar. A lo que voy. Este año ya nada. Y este